Navidad. Nos tiramos al pasto, la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos ya no oitavo resumo estival. Y ojo, cuidado, porque este puede ser o penúltimo resumo estival de este año 2018. ¿Y por qué? Bueno, porque ya estamos en el mes de septiembre. Segundo, porque las fiestas se están delimitando en el fin de semana. Y tercero, porque me da la gana. No, básicamente por eso, básicamente porque las fiestas por semana, todo eso, están decayendo bastante. Y ahora pues volveremos a los resúmenes fin de semana. Y sí, después ya veremos a ver cómo va a cale o longo del tiempo. Hoy ya vamos a hablar ya de las formaciones y de las fiestas que fuimos ver los pasados días 17, 18, 19, 20 y 21 de agosto de este año 2018. Así que empecemos. Bueno, pues empezamos por el día 17. Venres, el día 17 nos desplazábamos hasta Cines, hasta parroquia de Cines en Cesuras, para ir a ver allí a orquestra Fania Blanco Show. Y de paso también cumplir pues una pequeña un pequeño contrato contraído ahí con dos componentes de la Comisión de Festas de Cines. Desde aquí quería enviar un abrazo y un saludo muy fuerte a Adrián. Nada, fuimos al día hasta Cines, una parroquia pequeña ali do Concello de Oza, como decía antes, y sobre todo, o que más me llamó la atención de esa festa, ojito, es como tenían preparado el campo de festa. Vale, tenían ali unas mesas ali por debajo, y después así un poco para arriba, y tenían ali una pista. Bueno, pues una pista, en esa pista que tenían ali, ojo, cuidado, tenían una instalación ali para flipar en colorinchos. Normalmente las parroquias suelen tener pues el típico local social, caso las cosas dentro, bueno, o típico de todas las parroquias, ¿no? Pero aquí en Cines son un poco especiales, porque dijeron, bueno, todos los años tenemos que gastar cartos en carpa, todos los años, ¿y por qué no hacemos una carpa permanente? Una carpa, bueno, carpa no es, es como una nave permanente, y así no tenemos que gastar cartos en carpas todos los años y en 40.000 conachadas. Así que decidieron hacer esta infraestructura, que como veis es como una carpa, pero metálica, pues sea una nave, y ahí pues guardan todo, tienen a toda completamente pechada, e incluso ya tienen una barra permanente, bueno, tienen unas instalaciones ahí espectaculares, incluso tienen, como podéis estar viendo, no sé si se verá bien por ahí, por las fotos que os estoy enseñando, tienen ahí lucecitas a lo París de Noia para convertir aquilo en una discoteca. Cuidado, que eso otro nivel. Bueno, la verdad es que echaba bastante atención porque no suele ser normal. Normal, como digo, pues es el típico local social o el típico edificio de local social donde, bueno, van allí las comelladas, allí tal cual, pero no este tipo de cosas. Y la verdad es que bastante curioso. Y desde aquí, pues daría miña enhorabuena a la porque es una idea bastante buena, ¿no? Sobre todo, el concepto este de así, pues aforras cartos de las carpas y tal y cual. Está bastante bien. Bueno, aparte de todo eso, fuimos a ver a Orquestra Fania Blanco Show y el dúo Revelación. El dúo Revelación, pues ven, un dúo más bien de bodas, bautizos y comuníos, pero bueno, cumplió bastante bien con su función de empezar a hacer bailar a gente y demás. Y después, por otra parte, Orquestra Fania Blanco Show, la cal ya falei, cuando vine a actuar en Oza. O que fue o 10 o 11 de julio, ya no me acuerdo. Y además hicieron un repertorio muy parecido. En esa zona, en la zona de Oza, en la zona de todas las mariñas coruñesas, por decirlo de alguna manera, es una orquesta que funciona muy bien, Fania. Y además es una orquesta que funciona mucho con ese repertorio típico Fania, ¿no? Donde explota muchísimo a parte de metal, donde baixa muchísimo a baixo con público, donde vota con tema dos mambos, en el mundo, Islas Canarias, todos estos temas que votan con público. Y eso allí funciona muy bien. Entonces, en Cines hicieron prácticamente algo muy parecido que hicieron en Ocesur, lo cual me parece acertado porque funciona allí, ¿no? Bueno, tenía un repertorio obviamente muy 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 de baile, desde el primero pase, y después en el segundo pase sí que botan algo más de actualidad al principio, y claro, al final pues acaban poco a poco con un poco de pop y un poco de rock y demás. Bien, una orquesta que queda muy bien, que a nivel musical destacan sobremanera y a nivel vocal queda muy bien. Así que Fania, como ya dije en ese momento, desde mi punto de vista valoro de manera positiva. Día 18, sábado, día de San Mamed. Bueno, día de San Mamed de la zona, bueno, bueno, da igual, un día que otro, qué más da. San Mamed, San Mamed en Valdoviño. Íbamos a ver la París de Noia. Tenía ganas de ver la París de Noia. Sí, tenía ganas de ver la París de Noia. Sobre todo en la zona de Ferrol. Era la última fecha, creo, que tenían este año 2018. Y, claro, a ver, siempre que son así fechas últimas, siempre hay así un poco de nerviosidad y demás. Y tenía ganas de ir a ver a... ya sabes, eso fue un que se montó. A París no pudo montar. Fixo un día de casco aire que se levantó. De hecho, por la tarde, creo que ya conté en el vídeo aquel famoso del Lucas y bla bla bla, bla, bla que dejé ahí por ahí en algún sitio.
Eu a media tarde me cheiraba algo, porque era aquí no Balza, tiña un montón de aire, e en Valdoviño, que é unha terra de aire de calquera dirección, pero en especial do Nordés, e en especial ali, no campo da festa de San Mamed, pois a mí ya me daba algo. Tuvieron que cancelar a actuación, lo más normal del mundo, isto non debería extrañar a ninguén, sobre todo a aquelas personas que se desplazaron á zona. Pero bueno, como a sempre, pois hai unha parte de público, ademais me preocupa que sexa unha parte de público que non é mayoritaria, pero sí é grande, que, bueno, típico, abuchear, insultar, bueno, lo típico, ¿no? E eu que dixen no vídeo aquel que subí no seu momento, non termino de comprender nin de entender a reacción desas personas. Que non me cabe na cabeza. Que queren que algún día destes pase unha desgracia, que o mellor, bueno, pues que París montara o 18 e que viñera un refacho de vento, tirara con todo e matara 500 personas así. Parece que é o que queren, parece que o que están desexando. As ansias de festa non poden estar por encima da seguridade nin dos traballadores da formación, nin tampouco da seguridade do propio público. Eu así o vexo, Eu así o vexo. Despois montouse tamén un follón porque a xente empezou a decir que a París cobrara fe... Bueno, unhas cousas que digo... Pedío a mío... Hai xente que está falando sin saber, Demasiado. Pero bueno, cancelaron que era o que tiña que facer e punto. Despois tamén me fai gracia, tamén o dixen no vídeo ese famoso, es que Blue Star si tocou. Bueno, claro, pero que Blue Star, mirade que dimensións ten de escenario. E aínda así lle petaba bastante fuerte, E despois o típico comentario, como dicía antes, de es que la orquesta pequeña, es que toca e la orquesta grande no. Bueno, falamos de dimensións, falamos de moitísimas cousas, aparte de que tamén tampouco sabemos as condicións nas que actúa a orquestra pequena. Hai moitas ocasións, hai moitos momentos onde as orquestras pequenas teñen a necesidade de tocar. Vale. Ao final, o mellor non lles a la conto. Porque eu me acordo unha fecha que estaba unha das orquestas máis potentes de Galicia, que non tocou por culpa do vento, e en fronte estaba unha orquestra que é tamén importante na orquestra de Galicia, pero non dese nivel, e a outra orquestra si tocou, ainda que tuvo que parar na mitad do primeiro pase porque non podían actuar co vento e ca agua que facía, pero seguiron tocando e o día seguinte se demostrou, bueno, que tuveron certos desperfectos e demais, e seguramente non lle saleu a conto tocar aquel día. Entonces hai que ter un poquinho de cabeza e saber do que se fala, ou polo menos ter un certo respeto, que de verdad hai xente que se está arriscando a vida. E a París sí tuvo desperfectos, porque creo, vos vou puñer aquí unha fotografía, como podes estar vendo, estarei na pleando, facendo a junha con a xa destas das miñas. Por exemplo, a parte das extensións no teito, voaron. Imaginadevos que eses elementos, pois lle caen unha persona encima. Por exemplo, non? Pois a ver que pasa. A culpa de la París, por montar. E despois, por exemplo, esta fotografía que saquei eu, xa cando a festa estaba xa para rematar, xa para cancelarse, mellor dito, o escenario estaba baixo de todo, estaba a altura dos hidráulicos, 3-4 metros aproximadamente, e mirada a lona. Esa lona, aproximadamente, supoño que terá unos 12-13 metros de alto por unos 10 ou 12 tamén de ancho. Claro, eso son moitos metros cuadrados de extensión. Pois mira, estaban a 4 metros do suelo e mirade como estaba. Imaginadevos iso a 12 metros ou 13, non sei cantos levanta o escenario de París. Así que eu creo que o que fixo París o día 18 foi lo máis normal del mundo. Vamos, por descontado. Bueno, visto que non había festa, bueno, houve festa, que Blue Star tocou, pero bueno, eu estaba así como un pouco... Estaba un pouco triste e tal. E collín camiño... collín camiño a Momán, vale? Cruce de camiños entre Xermade, As Pontes, Parga e... Betados, sí, tal, Betados. Fomos ali estaba a orquesta Charleston Big Band por unha parte e o grupo Tribal por outra. Non vou dicir nada máis, houve moi boa festa, verdade, bastante ambiente, eu pensaba que iba a haber menos ambiente, pero a verdade que bastante curiosete. Charleston xa sabedes que este ano me está gustando bastante, e por outra parte Tribal, que é un grupo que queda moi ben, grupo da zona, así, que alterna un pouco de baile no primeiro pase e no segundo pase, suelo facer un segundo pase bastante cañero. Moi boa combinación, moi bo resultado, e moi boa festa entre ambas as dúas formacións. De novo saludar a xente de Charleston Big Band, de novo saludar a xente de Tribal, que me foron saludar ali e tal igual, moi ben, graciñas de verdade. E despois tamén decir que hacía moito frío. De feito, claro, eu fun de uniforme de Valdoviño, de uniforme da costa, non? A festa de Momán. Non ir á zona de lujo, a festas de lujo, con uniforme de costa, vale? Polo menos non é agosto, que enxaña moito. O máis curioso é que deu de ser o día máis frío de todo agosto.
porque o día seguinte volvín a Parga e non facía ni la mitad de frío. Bueno, ese día papei frío como un can, de feito non aguantei nin ao final da festa, e o día seguinte empecé con un catarro. Eso me pasou por ir alí. Se non fora alí, pois se fixera, se seguira outros planes, pois igual non me pillaba o catarro. Pero bueno, vale, fueron dos días aí de mocos e pouco máis, tampouco hai que preocuparse. Día 19. O día 19 desplazábamos máis aló de Momán, como decía antes, ata Parga. Parga. Ali, xustamente no campo, na feira de Parga. Ali onde se celebra a feira, aínda hoxe, unha das feiras máis importantes de toda a provincia de Lugo, e casi me atrevería a decir do norte de Galicia, porque moitas feiras xa non van quedar. Bueno, ali está Parga, onde están as casetas da feira. Bueno, un sitio precioso, eu vos lo recomendo, de verdade que sí. Non sei se estarei poñendo alguna fotografía por aí. E ali fomos ver a Grupo de Moda e a Grupo Bomba. No caso do Grupo de Moda, xa falei deles, un grupo que sobre todo derrocha unha cantidad de enerxía encima dos escenarios espectaculares, son arrolladores, contactan moi ben co público, lo dan todo encima do escenario, iso non se pode, non se lles pode reprochar para nada. En canto ao repertorio, pois teñen unha primeira parte de baile máis clásico, metendo xa algún tema de actualidade polo medio, pero sin abusar, e un segundo pase un poquito máis cañero. Eso sí, o Grupo de Moda é un grupo claramente marcado polo sabor latino, ¿eh? Un grupo latino, un grupo de merengue, a máis merengue cañero e demais. Ainda que si fai de todo, é un grupo variado, pero a súa especialidade, por decirlo de unha maneira, dentro do que é o seu rango de formacións, pois é o tema de merengue cañero e dar roto. Pero bueno, están ben, a mí personalmente non me disgustan, creo que é un grupo que dá ben. O único fallo, o único problema que eu sigo encontrando é o son. Pa min, creo que van un poquito petados de sonido, pero bueno, opinión personal, ¿eh? E por outra parte vimos a Grupo Bomba, outra desas formacións canarias que nos veñen visitar ano tras ano aquí a Galicia. Grupo Bomba eu seguía moito antes de que viñera a Galicia. Eu son, a mí me gustan moito as orquestas canarias, por norma xeral, casi todas. E Grupo Bomba levaba seguido moito antes de que viñera para Galicia no 2015. O primeiro ano que viñeron a Galicia a mí personalmente me gustaron moito en tema de repertorio, porque trouxeron un montón de cancións deles propias ou cancións un pouco diferentes ás que normalmente solíamos escoitar na Verbena de Galicia. Pero que o primeiro ano, bueno, venían daquella maneira, non venían 100% directo, pero bueno, me gustaba moito o repertorio. E o ano seguinte fora os ver, no 2016, e xa perderan esa aura, esa sensación de grupo con un repertorio completamente diferente, xa eran máis comerciales. O ano pasado nos vin, por lo tanto non os podido valorar, pero este ano sí. Decirvos que a nivel musical, o Grupo Bomba do ano 2018 para mí non ten nada que ver co Grupo Bomba do ano 2016. Para mí sona bastante mellor este Grupo Bomba, ¿eh? Bastante mellor. Teñen unhas voces bastante curiosas. E na parte de repertorio, bueno, eu solo vin o primeiro pase, porque, como vos decía antes, estaba así como medio catarrao e tiña moitas ganas, ademais, claro, era o primeiro día de catarro. Entonces, o primeiro día de catarro é o día que peor estás. Aparte de que obviamente o día seguinte tiña que madrugar, e bueno, hai casi unha hora de camiña Parga e pasei bastante olímpicamente o segundo pase. Vimos os primeiros pases de Moda e de Bomba e a bailar. Bueno, fixeron un primeiro pase bastante guapo, nin con tantas cancións propias como foi o primeiro ano, nin tan comercial quizáis como fai dous anos, o cal me parece bastante acertado, vale? Teñen algúns temas que normalmente non se suele escoitar na verbena, como pode ser Corazón con Candado, El Clavo, que é unha canción que non sei se é deles ou é parecida a deles, pero bueno, que eu non escoitei na verbena. Bueno, teñen algunha canción por aí diferente, máis, non? No primeiro pase. E despois, si é verdade que o resto do primeiro pase, a meirande parte, pois é bastante actual con temas deste ano. Iso sí, todos levados ao seu campo, todos arranxados, arranxos propios, vale? A mí me recorda, si é verdade que non son os arranxos de Harmonía, pero a sonoridade que ten sí que se me parece moito a Harmonía, máis que o Combo, vale? E sona bastante ben, hai que dicir que sona moi ben. Para min este Grupo Bomba, dos anos que levan vindo a Galicia, para min musicalmente é o mellor Grupo Bomba, vale? Sona moi ben. E pouco máis teño que dicirvos, un repertorio, como digo, con algúns temas propios ou algúns temas diferentes, e despois con temas de actualidade moi ben arranxados, con particularidade e sonoridade propia que me parece bastante importante. Outra cosa que me chamou a atención é que votaron un popurri de valses. Pero que ademais, os valses que votaron son estes. Cuidado, porque Grupo Bomba, unha formación canaria, xa votan máis temas en gallego que o 90% das orquestas galegas. Telita.
Escucha. Me fui cruzando la ría de Villa García. Ondillas vienen, ondillas vienen, ondillas vienen, me va. Apago candil, que tengo moita luz, que tengo moita luz, moita claridad. Pues sí, en definitiva, que Grupo Bomba me gustó. Sí, me gustó. Me gustó bastante más que fai dos años. Un grupo que está muy bien a nivel musical, muy bien. Que a nivel vocal también están bastante bien. Y que a nivel de repertorio, si bien es verdad de que no es el Grupo Bomba del año 2015 con aquella particularidad, con aquellos temas, con aquellos tantos temas diferentes, pues tampoco es aquel Grupo Bomba del año 2016 que para mí se me hacía demasiado comercial. Así que un buen punto intermedio entre los dos años de Grupo Bomba. Bien, bien. Pues el lunes 20 también fuimos de festa. Pero moito más cerca, ¿eh? No hicimos ahí kilómetros a lo loco como los días anteriores. Fomos a Taparroquia de Bemantes en Miño, allí donde siempre fan unas festas de primero nivel, con formaciones también de primero nivel. O los 20 estaba allí a Orquestra Harmonía Show y a Orquestra Palladio. De Harmonía Show no tenía nada más que decir, ya fixen a su crítica anteriormente. Eu, sinceramente, para mí es la mejor orquesta canaria, desde mi punto de vista, ya que más me gusta. Sí es verdad que nunca soy objetivo con Harmonía Show, pero creo que cuando me pongo objetivo con ella, creo que de recibo decir que es una de las mejores orquestas a nivel musical que nos vayan a visitar aquí en Galicia. Porque a nivel musical, Harmonía Show es un orquestón. Y a nivel vocal, este año también. Creo que está muy bien. Creo que también está a muy buen nivel. Tema de repertorio, se dicen que a mí este año me gusta porque sí es verdad de que, bueno, hay algunas cosas que cambiaría, pero cosas muy puntuales. Pero creo que están en un muy buen momento entre la fusión do clásico de armonía, más algún tema diferente, más los temas de actualidad que más están sonando, siempre elevados su estilo Harmonía Show. Y para mí, como digo, dentro de lo que es ese estilo de orquestas, que obviamente es lo que es, pues es lo más diferente que hubo este año en 2018. A mí personalmente, Harmonía Show me encantó este año. Por cierto, aproveitade a ver Harmonía Show, vos queda muy poquito. No digáis que no me lo avisé. Aproveitad a vela. Harmonía Show por una parte, Palladium por la otra. Palladium es una de esas orquestas que siempre hay que ver. Todos los años hay que ver. Yo siempre digo que hay una serie de orquestas que son imperdibles. Tempada tras tempada. Palladium está entre una de las. Siempre fue una orquesta muy bien dirigida. Yo divido las etapas de Palladium en dos. La etapa Richard Fernando, que me pareció un orquestón. Y la etapa Edu Alonso, que también me parece un orquestón. Y además son estilos muy parecidos realmente, no hubo un gran cambio entre una y otra, ¿vale? Este año formaron un orquestón criminal. ¿Por qué? Porque a nivel musical es un orquestón criminal. Suena a Dios, suena muy potente, muy, muy compacta, de moita calidad, además suena con propiedades, con entidades. Es un orquesta que suena bien. Una orquesta que suena además con personalidad, una orquesta que está muy bien a nivel musical. En la parte vocal, 4 vocalistas, 3 masculinos y una femenina. ¡Ay! ¡Qué bien! Una delantera compensadita, como a mí me gusta. Bueno, no, pero está bastante bien. Tenemos a César Costero, espectacular, rapaz, de cara de aquí o futuro, ¿eh? Ojito con César Costero, que creo que puede llamar muchísima atención dentro del mundo de la verbena de aquí en Osán. Edu Alonso, como siempre, o capitán do barco. Cristi, que para mí no tiene nada que ver con Cristi de Olympus, o sea, está muy toma y solta. Y para mí, a que es a mejor o una de las mejores voces que Canarias deu a verbena, que a de David Cazorla. Canta lo que le dé la gana. Na parte de repertorio, bueno, pues obviamente no primero pase una orquesta de Pontevedra, una orquesta puramente pontevedresa. De hecho, una orquesta que por aquí, por esta zona, junto con Miramar y Televisión, son las orquestas que menos se ven en la zona de Ferrol. Para ver alguna vez a este triunvirato pontevedrés, hay que echar una solicitud. Y aún así, ¡puf! Échate a temblar, porque Televisión en dos años veo una vez a Zona de Ferrol. O año pasado así llobre. Y ya. Y se le espera, pero no bien. Bueno, Palladium, un tema de repertorio, como decía, un repertorio muy pontevedrés, muy de baile, tirando bastante por lo vals, tirando bastante por las mexicanas, tirando bastante por las cumbias de Villos. Una parte importante de ese repertorio es un repertorio más bien de baile, pero de baile sosegado, ¿no? Baile pontevedrés. No como de aquí que nos gusta. El échame la culpa a cumbia ahí y de ahí para arriba. Suelen tirar más por ese estilo de música. Sí es verdad que obviamente no es todo el rato así, porque tienen algún merengue, tienen por ejemplo clásicos, temas clásicos de toda la vida feitos a merengue también. Tienen alguna bachata, la de Hoy se bebe. Bueno, tienen temas diferentes también por ahí, tienen algún tema de actualidad. Tienen un poco de actualidad que era al final del primero pase. A ver si... Ah, aquí está.
que a mí personalmente me gustou moitísimo. Non só polos temas que incluyen, que para mí quizás os de actualidade son de los mejores, sino que ademais está moi ben arranxado, sona moi ben, e musicalmente os executan de maneira espectacular. Que La Culpa, Cásate Conmigo, Nadie Ha Dicho, o tema que se sabe que a mí me gusta moito, e El Patio. A verdade é que suenan maravillosamente bien. Bueno, está muy bien, van mezclando todo eso, van metiendo ese baile más clásico con ese algún tema de actualidad. Esto es un poco lo que levan de actualidad en el primer pase, no abusan, como digo. También baixan abaixo a cantar, Edu Alonso, César y David Cazorla. Y después tienen dos momentos, para mí, los dos momentos más importantes de la formación. Que por una parte, la versión más, o una de las versiones más espectaculares de La Tormenta que hay en la verbena, cantada por David Cazorla y Cristi. Mirad. Que te quiero. Vaya pedazo de trozo de cacho de mega burrada de versión. De verdad, para mí una de las mejores interpretaciones de La Tormenta en la verbena de Galicia. Y por otra parte, esto para moita xente pues no le dará ni valor ni nada, pero para mí sí me gusta. Eu son ferrolano. Y a mí todo lo que tenía que ver con ese estilo de música, habaneras, boleros, todo esto, a mí me pone bastante cachondo. De hecho, por ejemplo, los discos de boleros de Café Quijano me los zampé, pero vamos, de beba. ¡Bota un bolero! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bota un bolero! Y además, qué bien votado, qué bien interpretado por parte de David Cazorla. Bueno, me encantó. Para mí es otro de esos momentos cúlmenes del primer pase de la Orquesta Paladín. Mirad, mirad, disfrutad, disfrutad, que esto es único, porque esto ya no se vota en la verbena. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo este cariño maldito que había tu... Bueno, pues eso es un primer pase. Poco de baile clásico, México, valses, cumbias clásicas, merengues, bachatas, primer pase de baile variado, un poco para todos los públicos. Más sosegado, más acelerado, para todos los públicos, muy bien. Con esos dos temillas muy guapos dentro de lo que para diferenciarse un poco, para darle también un poco de entidad a la orquesta que me parece muy acertados. Rematan el primer pase con esto. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible. Hostia, no sabía yo que había más temas que Cansina y Besos en Guerra para rematar el primer pase. No, fuera coñas. Mi enhorabuena a Orquesta Palladio y creo que a Edu Alonso, porque supongo que será o encargado del repertorio, o un dos encargados del repertorio, por meter un tema diferente, que ninguén leva no seu repertorio para arrebatar o primeiro pase. De verdad, mi enhorabuena. Me pongo a tus pies. Bueno, eso fue el primer pase. ¿Segundo pase? Pues bueno, la primera parte del segundo pase, actualidad, ahí el azuquita, el 1, 2, 3, venga cañita ahí, a tope de power. Después votan un pupurri donde votan Macarena, Mentirosa, Mayonesa, Levantando las manos, Te quiero y quiero más de lo que tú me das, Obsesión, Suavemente, El Venao, Scooby-Doo, Dinguira. ¿Qué votan Dinguira en el segundo pas? Dinguira, dale. Oh, no, no puede ser. Rubén, fai memoria porque no estaba en esto. O estabas borracho. ¡Ah! No, no, no es de Inguillirán, es de. Vale, ya no me acuerdo, vale. Na 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 na, na ni na ni na 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 na. Na na baby. Esa. Y cuando zarpa el amor. Después votan algún tema más de actualidad: el Cásate con el Anillo, Escápate conmigo, Peor Criminal. Votan un popurrí de reggaetón clásico, del bueno, del que molaba, del reggaetón de calidad. Un popurrí de música dance y a partir de ahí, pop rock. Vamos, un segundo pase, más o menos en la línea de lo que suelen hacer todas o casi todas las formaciones este año en la verbena de Galicia. En definitiva, Palladium me gustó muchísimo porque en la parte musical está a un nivel muy bueno, porque en la parte vocal también está a un muy buen nivel y porque en la parte de repertorio creo que está muy bien escogido. Baile, 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 con algunas cousiñas ahí diferenciales y esos dos, tres temas
que lle dan, como dixe antes, un pouco de entidade a orquesta para subila de categoría. Orquesta moi recomendable para Paladín, sempre o é, pero este ano sello de calidad, de verdade que sí. Bueno, despois o día 21 tamén volvemos de festa a Bemantes. Pode estar así un poquito recostado, porque a verdade é que as formacións que vimos o día 21 non as vou criticar, porque xa as critiquei moito. Duelo espectacular entre dúas das formacións máis mediáticas da Verona de Galicia. Por unha parte tiñamos a Orquestra dos Satélites, por outra parte tiñamos a Orquestra New York. Non vou falar nada máis deles, porque creo que xa o falei todos. New York me gusta máis este ano que ningún outro ano. E os Satélites, o que credes que vos diga, como sempre estuveron espectaculares. Cada unha fixo o seu, vale? Os Satélites fixeron un primeiro pase máis ben moi dedicado á veteranía e con, por exemplo, botaron máis pasodobles do normal, botaron ese popurrí de pasodobles que sempre teñen aí jardadiño cando teñen unha festa moi de veteranía. E fixeron, como digo, pois un primeiro pase de baile a tope, bueno, moi ben. E por outra parte, New York fixo o seu estilo, fixo o que tiña que facer, pois baile, pero xa unha orquesta máis enfocada cara á xuventude. Pero bueno, creo que de todas a todas, New York é unha orquesta que teñen un repertorio actual, sí, un repertorio enfocado cara á xuventude, sí, pero teñen baile, o sea, prácticamente o 70% do que fan no primeiro pase, a pesar de que a actualidade é baile, e ademais creo que está moi ben arranxado, son arranxos moi bailables e demais, pero sí é verdade que o concepto é máis para a xuventude. E pois, os segundos pases, pois cada un a lo suyo, os Satélites aí, xa sabedes que este ano están metendo bastante caña con actualidade, tamén teñen unha parte de pop rock bastante interesante, e New York, pois xa sabedes, actualidade, e despois tamén unha parte de pop rock, aí se ponese con ese popurrí español de pop que está bastante guapo, que tamén dá bastante caña. Moi boa combinación, tanto a do día 20 con Paladín Armonía, me gustou moitísimo a combinación das dúas orquestras, ademais, ver tamén un pouco a David Cazorla vendo desde baixo a súa ex-orquestra, e por outra parte a combinación de Satélites e New York, que tamén me pareceu moi acertada e moi boa, porque é que cada orquesta ten o seu público, entonces non sei, me molou bastante a combinación, moi bo rollo entre elas. Moi guapas as festas de Bemantes este ano, de verdade que sí, eh? Para min, en canto a ambiente e tal, das mellores. Antes de rematar o vídeo, tamén quero decir unha cousa. Mira de que disco teño. Ai, que disco! O disco novo dos Trovadores 2018, da súa xira Ahora Sí. Un disco que me enviaron os compañeros da Orquestra dos Trovadores, aos cales estou tremendamente agradecido por... Ostras! Pola preocupación que tiñan de que recibir o disco. E de verdade, moitísimas grazas. Que sepades que xa escoitei o disco. E xa vos podo asegurar que xunto co de Trébol, o de Satélites e o dos Españoles, este é un dos mellores discos do ano 2018. E diredes, por qué? Pois polo mismo, polo que dixen que os outros tres eran dos mellores deste ano 2018. Pola personalidade, polos temas diferentes, por non abusar do que normalmente todas as orquestas fan nos seus discos, que é basicamente coger o tema da actualidade, arreglarlo, montarlo e listo. Pois non, Trovadores ten un disco moi ben montado e ademais teñen aí uns temazos impresionantes. Yo ya os lo digo, faigo sempre a recomendación cando falo destes discos, hai tres temas, tres cortes, mellor dito, que a min, buah, es que me chiflan. E ademais dixen, ojalá los metan en el disco, por Dios bendito, ojalá. E lo hicieron! Es que eu penso que me leron a mente. Que é o corte 4, o merengue de Ben, cantado por Yedil. O popurri de Yolanda Mix, que está no corte 7. ¡Ah! ¡Buah! Buenísimo. Y bueno, la guinda de pastel, o corte número 11 de Qué bueno está el baile. Que ese popurri que hoy echamos popurri sabroso o una cosa así, que son 4 temas, donde está La hierba se movía, por cierto. Y que montaron también un CD. Bueno, cuando lo escuché dije, ¡buah! Dieron el clavo. Como digo, discazo. Si vades a ver Los Trovadores y tenes 10 euros por ahí, xa sabes onde os podes invertir. No disco novo da Orquestra Los Trovadores 2018. Como digo, un dos 4 millones de discos deste ano 2018. Veña, aproveitade, que ahora sí. Y eso foi todo o que tiña que falar neste resumo estival. Estas formacións e estas festas as que fomos durante estes pasados días 17, 18, 19, 20, 21 de agosto. Nada, isto foi todo. Espero que vos gustara o vídeo. Si vos gustou o vídeo, ya sabéis, dejar un me gusta muy grande. Si no me lo gustó, no deis nada, que queda feo. Compartid, comentad y opinad. Y antes de rematar el vídeo, vos voy a hacer una proposición. Si llegades os 30 me gustas en este vídeo, os prometo que os sábado o domingo, este que ven, tenéis un nuevo vídeo. Haciendo ya os resumo siguiente: 24, 25, 26, etc, etc, etc. Pero tenéis que llegar a los 30, ¿eh? Si no llegáis a los 30, ¿cómo que no? Así que nada. Nos vemos en el próximo.
me voy ya porque es que vosotros no lo notaréis, pero esta camiseta está más empapada, que cuando yo faija así, va a botar más auja que a Fuente do Miño. ¡Qué calorazo, chacho! ¡Hala! ¡Adiós!